Que lógicamente la familia, el entorno de Mbappé estén jugando sus cartas no es algo que debiera extrañarnos, ni mucho menos. Al fin y al cabo, esto es más viejo lógicamente que la tos, y en el mundo del fútbol esto ha pasado siempre. Los agentes se empiezan a mover, los jugadores se empiezan a mover, las familias se empiezan a mover, y lógicamente los medios de comunicación son su vehículo indispensable para trasladar al mundo lo que quieren. Y lo que ha trasladado la familia o el entorno de Mbappé al mundo es esencialmente que ellos quieren ni más ni menos que volver a intentarlo con el Real Madrid. ¿Y cómo lo han hecho? Pues a través de The Athletic, que es una publicación, lógicamente, una de las más serias de habla inglesa y que siempre hay que tener en cuenta cuando se trata precisamente de este tipo de asuntos. Como he dicho en el vídeo, en el audio anterior, el Real Madrid de momento no ha movido ficha, no ha movido pieza, pero no quiere decir, obviamente, que seamos ignorantes o que nos demos la espalda o nos demos la vuelta ante lo que es, más que evidente, uno de los mejores jugadores del panorama fútbol actual. ¿Puede querer el Real Madrid lanzarse a por él? Pues hombre, evidentemente a lo mejor están hablando de ello, pero que de momento ni público ni privado Florentino ha hecho ningún movimiento, y de momento no creo sinceramente que lo vaya a hacer, no lo creo. Pero también os digo, Florentino no es una persona que se deje llevar por lo que él siente, por lo que él piensa, por lo que él cree que es bueno, sino que por el contrario siempre hará lo que es mejor para el Real Madrid. Y lo que es mejor para el Real Madrid ahora mismo es tener a los mejores jugadores del mundo. Y si eso implica tener a Kylian Mbappé, lo va a tener. Lo va a tener y lo va a intentar. ¿Me entendéis? Así que bueno, a mí no me quepa la menor duda de eso. Puede ser que no, puede ser que al final todo se quede en una cortina de humo y ya está. Pero a mí no me extrañaría que algo pudiera suceder y que al final el Real Madrid intente rebajar la tensión con el jugador, que el jugador por supuesto pida perdón por lo que hizo, y a partir de ahí hablaremos. Pero ya digo que esto se queda un poco en el aire hasta nuevas noticias.